a través de Vive Deporte sean muy bienvenidos a una nueva edición de Ranking Marcial. Soy Nathan Olivos y hoy tenemos un programa muy variado, así es que no se pueden despegar de su pantalla. Y para comenzar quiero recordarles a todos que el día lunes 16 de junio comenzaré con las clases en el sector oriente de la capital. Estas clases las voy a realizar en Gimnasio Sport Life de la Dehesa, que se encuentra ubicado en Avenida El Rodeo 12850, local 44. Así es que todas las personas interesadas en participar de estas clases tienen que escribir al email que está apareciendo en pantalla para confirmar su asistencia. Y para comenzar nuestro programa de hoy, veremos las actividades de la escuela del profesor Patricio García Pimentel y también todo lo que tiene que ver con la carrera técnico-deportivo con mención en taekwondo que se realiza en el Instituto Profesional Valle Central. Hola amigos de Ranking Marcial, como director de la Asociación Nacional de Taekwondo, hago una cordial invitación a todos los interesados en practicar taekwondo. Nuestra casa central está ubicada en Avenida Ejército 341, Santiago Centro. A 3 cuadras del Metro Los Héroes. O si deseas algo más cercano a tu domicilio, puedes visitar nuestro sitio web www.taekwondochile.cl, donde encontrarás todas las filiales de nuestra asociación. Los interesados en estudiar la carrera de técnico deportivo con mención en taekwondo para el segundo semestre del 2008 pueden dirigirse al Instituto Profesional Valle Central. Este instituto está ubicado en República 112 o hacer sus consultas en el sitio web www.vallecentral.cl. Los requisitos de ingreso a esta carrera son tener licencia secundaria, certificado de antecedentes y salud compatible con el deporte. Esta carrera tiene una duración de 5 semestres. Paralelamente a su título académico, obtendrán el nivel de instructor en taekwondo, con un cinturón negro primer dan, que sería su egreso, con un respaldo técnico de la Asociación Chilena de Taekwondo y la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo de Chile. Ambas organizaciones con respaldo internacional desde Corea. Ya aplicamos la ley, pero ya una zona más marcial. ¡Vamos, chico! Próximamente se realizará el 20º Torneo Nacional de Taekwondo Copa Chundó 2008. A los instructores de taekwondo que deseen participar en este evento, podrán escribir a nuestro sitio web www.chundokwan.cl. El evento se realizará el sábado 5 de julio y el reglamento de competición será la línea Federación Mundial de Taekwondo. Y si deseas más información acerca de eventos, visita nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl. Y si quieren hacernos algún comentario, alguna sugerencia, escríbenos a nuestra casilla electrónica. Y continuando con nuestro programa, veremos ahora un avance de lo que será el Seminario Internacional del Estilo Kenpo Karate, que dictará muy pronto en nuestro país el profesor Gilbert Vélez. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Francisco Espinosa, profesor de la Academia Full Kenpo Karate Maipú. Y los invitamos a todos ustedes, a todos los practicantes de Kenpo, a participar con nosotros y ver y conocer la experticia del gran maestro Gilbert Vélez. Él viene a hacer un seminario acá a Chile el próximo sábado 28 en el gimnasio Entretiempo, en Ejército 341, a partir de las 6 de la tarde. Cuando viene, uno, baja, elbow, close, hands up, scoop, giro, roundhouse kick, side kick, cover right. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se dobla, side kick.
El maestro Vélez es el noveno Dan, es el presidente y representante de la ICA para todo el mundo. Él es un maestro que fue uno de los básicos que tuvo el maestro Ed Parker. Es un mexicano que vive en Tucson, Arizona, y toda su vida dedicado al kempo. Es por primera vez viene a Chile, en conjunto con las gestiones del maestro José Navarrete, su representante para Chile y Sudamérica, y nosotros tenemos la suerte de participar también de este tour que va a hacer el maestro Vélez a Chile, en la ciudad de Punta Arenas el sábado 27, Santiago el domingo 28, perdón, sábado 28 y domingo 29 en Concepción. Además aprovecho acá de presentar al maestro Barrio Barrera y al maestro Sergio Correa. Sí, la verdad es que para mí es muy interesante la venida del maestro Vélez y a la vez los agradecimientos correspondientes al maestro Espinosa por habernos invitado a este evento. Y la verdad es que este es solamente el inicio de una gran cantidad de eventos que vamos a tener. El maestro Vélez de por sí es sin primero, pero prontamente el mes de enero del 2009 vamos a tener un gran campeonato internacional en Tomé. Mi nombre es Sergio Correa, soy representante del American Kempo National Council. He traído al maestro Bob White del año 2001 y el año 2003, y lo voy a traer en noviembre de este año también. Así que ahí tenemos contacto, muchas gracias. Bueno amigos, recuerden, entonces nos vemos el próximo sábado 28 de junio en el gimnasio Entretiempo, en Avenida Ejército 341 a las 6 de la tarde. Un gran seminario con el maestro Vélez. Están invitados todos los kempistas, no importa la expresión de kempo. Padre y uno solo. Gracias, nos vemos. Más información acerca de este evento la pueden encontrar en nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl. Y si desean algún producto, algún artículo para artes marciales, ¿dónde tienen que ir? A Punto Marcial, ahí van a encontrar de todo. Punto Marcial se encuentra ubicado en Avenida 11 de Septiembre, 2212. Esto es en el local 201 del Paseo Las Palmas, en el tercer piso, a pasos del Metro Los Leones. En Punto Marcial pueden encontrar trajes, protecciones, DVDs, todo tipo de artículo para la práctica de artes marciales. Punto Marcial, de todo para las artes marciales. Y ahora nos vamos a unos breves comerciales, pero no se vayan porque todavía hay más de Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y a través de Vida Deportes continuamos presentando Ranking Marcial. Y ahora queremos contarles a todos nuestros amigos que el sensei Elson Olea del Nampo Dojo invita a todos los practicantes de Aikido de todos los diferentes dojos de nuestro país a asistir al noveno seminario internacional de Aikido del Chihan Donovan White de Aikikai, que se desarrollará desde el viernes 20 al domingo 22 de junio del 2008 en el Campus Santiago de la Universidad Técnica Federico Santa María, el cual se encuentra ubicado en Avenida Santa María 6400 en la comuna de Vitacura. Para quienes estén interesados en asistir a este importante evento, visiten el sitio web www.nampudoyo.cl o pueden llamar también al celular 9794-8521. Y continuando con nuestro programa, veremos ahora una nueva sección de artes marciales extremas. We'll be right back.
Y para más información acerca de eventos, visiten nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl. Y continuando con nuestro programa, queremos contarles que el destacado maestro de Taekwondo y Jiu-Jitsu, Humberto Norambuena, se encuentra dictando clases de Jiu-Jitsu brasilero, Taekwondo y Hapkido en el gimnasio Vitalis, que se encuentra ubicado en Avenida Apoquindo, 4950. Esto es en el local M13 del edificio Omnium de la comuna de Las Condes. Las clases son para principiantes y estudiantes avanzados de artes marciales, y también, por supuesto, para todas las personas que no tengan experiencia en artes marciales. Para más información acerca de estas clases, pueden visitar el sitio web www.humbertonorambuena.cl o también www.jiujitsu.cl. Y continuando con nuestro programa, veremos ahora algo más acerca del arte del Krav Maga. Krav Maga, o Krav Maga, que en hebreo significa combate cuerpo a cuerpo, es un sistema de combate y defensa personal usado por las fuerzas de defensa israelíes, conocido en sus comienzos como Kapap, que significa combate cara a cara. En este estilo de combate se incorporan defensas contra una amplia y variada gama de acciones agresivas que pueden provenir de un atacante, tales como puñetazos, patadas, estrangulaciones, agarres, así como también defensas contra varios atacantes y atacantes armados con armas de diversos tipos. Krav Maga se utilizan para la defensa todo tipo de técnicas a mano vacía, empleando puños, codos, patadas, rodillas, cabezazos, llaves, barridos, etc. Así como también técnicas con armas. En este sistema, la idea básica consiste en ocuparse primero de la amenaza inmediata, impedir que el agresor vuelva a atacar y luego neutralizar al contrario. Se hace énfasis en quitarle de inmediato la iniciativa al agresor. El entrenamiento del Krav Maga busca entregar los conocimientos y habilidades necesarias ante contrarios armados, contrarios múltiples y también combatir en áreas cerradas como los aviones. El Krav Maga cuenta con variadas técnicas de desarme y en su práctica se subraya el combate en circunstancias fuera de lo común. En síntesis, los principios fundamentales de combate del Krav Maga dictan que toda respuesta de defensa personal debe cumplir con todos los criterios siguientes. En una situación dada, la defensa o ataque debe ser lo más rápido, fuerte, corto, natural y directo posible.
Krav Maga es un sistema creado y desarrollado para uso práctico en situaciones poco comunes de riesgo real y no tiene una vertiente deportiva o competitiva. Y si quieren comprar algún producto, algún artículo para artes marciales, ¿dónde tienen que ir? A Punto Marcial, ahí está la solución. Punto Marcial se encuentra ubicado en Avenida 11 de Septiembre, 2212. Esto es en el local 201 del Paseo Las Palmas, en el tercer piso, a pasos del Metro Los Leones. En Punto Marcial pueden encontrar trajes, DVDs, protecciones, todo tipo de artículos para artes marciales. Punto Marcial, de todo para las artes marciales. Y ahora nos vamos nuevamente a unos comerciales, pero no se vayan porque a la vuelta hay más de Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y a través de Vive Deportes continuamos presentando Ranking Marcial. Y continuando con nuestro programa, veremos ahora una sección donde conoceremos algo más acerca del arte del Kenpo Karate, el cual fue desarrollado en la década de los 60 por el gran maestro Ed Parker. El Kenpo es un arte marcial que busca el desarrollo del ser humano en todos sus aspectos, tanto físico como mental y espiritual. Persigue el conocimiento interior, el equilibrio, la armonía y una convivencia pacífica y respetuosa con todos los seres que nos rodean y acompañan nuestro camino. James Mitose es la persona que introdujo el Kenpo en las islas hawaianas en los años 30. Cuando Mitose se retiró de la instrucción activa en 1953, sus estudiantes tomaron varios caminos. Uno de los cinturones negros de Mitose, William Chow, abrió su propia escuela y comenzó enfatizando las artes chinas. Uno de los graduados de Chow fue Edmund Parker, quien emigró al continente de los Estados Unidos y comenzó enseñando su propia versión del sistema Kenpo bajo el nombre de Kenpo Americano de Ed Parker. Ed Parker es conocido en Occidente como el responsable de la masificación del sistema Kenpo Karate. Según algunos maestros, el Kenpo plantea que la verdadera defensa personal es el arte de la anticipación, prever las situaciones de peligro y evitarlas. También indica que la más grande y verdadera autodefensa es vivir y forjar a nuestro alrededor un mundo de paz y armonía. Teniendo esta base, el Kenpo de Ed Parker se entiende como un sistema de defensa personal aplicable a situaciones reales. El verdadero estudiante de Kenpo evita la violencia, obedece la ley y busca vivir en armonía y paz. Pero en caso de necesidad, en una situación de peligro,
está entrenado para repeler la agresión y aplicar técnicas devastadoras. Los practicantes de este arte realizan a lo largo de su desarrollo, como quien pistas, un minucioso estudio del movimiento y la mecánica corporal para aplicarlo al combate. Nelson me va a disparar, el primer golpe va a ser con la derecha, ¿verdad? Pero esa derecha en realidad es un fake, ¿verdad? Me va a jugar porque en realidad su ataque es este. Entonces yo disparo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué está pasando aquí? Cuando él me entra con su primer golpe, yo aseguro este plano y voy a buscar ese. Ahora, cuando entro en este golpe, voy a hacer un wrecking back knuckle por asegurar ese golpe aquí. Ese golpe viene aquí, ¡pap! Y el wrecking back knuckle va, ¡pap! Directo a la cara. Cuando él va, viene directo hacia mí, tengo el front crossover que va a evitar de que ese golpe, porque esa pierna estaba atrás. Si te fijaste, el hombre va a avanzar hacia mí, después este wrecking back knuckle seguramente, y entonces voy a usar anchor, me afirmo sobre él mismo, y voy a aplicar presión con un heel pump. There you go. Como abrió el ángulo, me lo está entregando, mira, ahí está, perfecto. Estamos en fase ideal, está funcionando todo de acuerdo al manual. Escrito de acuerdo al manual. So, camino y lo proyecto arriba. Caigo otra vez y salgo de él otra vez. Y cuando él viene hacia mí, ¿verdad? Que tengo es un kick otra vez. Gracias, Nelson. Dentro del estudio del Kenpo es muy importante la presencia del patrón universal, el cual representa una síntesis geométrica de los movimientos del cuerpo aplicables a técnicas de ataque y defensa. El Kenpo plantea que aquel que logre el poder de lo natural será dueño de cualquier situación. Por esta razón, la técnica no debe ser rutina mecánica, porque así limitamos nuestra mente y esta limitación la vuelve rígida y carente de espíritu. El entrenamiento constante debe ser una parte normal de la vida para que el cuerpo y el espíritu permanezcan inmutables y alerta ante cualquier situación. La parte interna de este arte marcial plantea que el verdadero espíritu del Kenpo radica en la humanidad, en la sencillez y en el autocontrol permanente. Ser humilde significa ser respetuoso, responsable y justo con los demás y con nosotros mismos. Además, el Kenpo nos indica que el camino está en nuestro corazón, en la fuente de nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Convertir el corazón del universo en el propio corazón es el camino del guerrero. En las artes marciales, además de practicar muy duro, nos hacemos de buenos amigos y además lo pasamos muy bien. Practica deporte, practica artes marciales. Y para más información acerca de eventos, por supuesto, tienen que visitar nuestro sitio web. Ahí van a encontrar toda la información que necesiten. Y si tienen comentarios, sugerencias, escríbanos a nuestra casilla electrónica. Y no se olviden que a contar de este lunes 16 de junio comenzaré con las clases en el sector oriente de la capital. Estas clases se van a realizar en el gimnasio Sportlife de la Dehesa, que se encuentra ubicado en Avenida El Rodeo 12850, local 44. Así que todas las personas interesadas en participar de estas clases sigan escribiendo al email que aparece en pantalla para confirmar su asistencia. Bueno, y eso ha sido todo por esta semana. Espero que hayan disfrutado el programa. Que estén bien. Nos vemos.